Amigos del mundo, les saludo con mucho cariño, Chino y Nacho. Nosotros decidimos que Chino y Nacho era el nombre del grupo, nombre del dúo o de ese proyecto cuando estábamos comenzándolo desde el primer momento. Yo creo que sí, hubiese sido bastante triste que hubiésemos llamado al dúo Jesús y Miguelito. Creo que no hubiese tenido éxito. No, y además que estábamos como que ya bastante acostumbrados a que en la parte musical nos dijeran Chino y Nacho. De verdad que nos gustaba muchísimo esos sobrenombres y era como que ya parte de nuestra identidad también como artistas, pues. Así que siempre desde el primer momento pensamos en ese como el nombre del dúo. Oye, yo quiero que tú me enseñes porque tú tienes como un movimiento muy especial. Muévelo, Chino, es muévelo, Chino. ¿Qué tipo de movimiento quieres ver? No sé, es así como que yo me acuerdo que hacía así la cadera. Mira, Carla, te tengo un chisme. Él en Venezuela era famoso por la vueltica. A ver, y todo el mundo le pedía la vueltica, pero bailadita. Pero una cosita así. Pero con las palmas, pa. Okay. Vamos. Vuelta, vuelta, vuelta. Es muy temprano, ¿vale? La has perfeccionado, Chino. No. ¿Será que se quedó trabado otra vez? Va, no, cuidado. No te preocupes, ya llegaste. Ahí está. Ven para acá. Fueron tantos momentos que pasaron por la mente en tan pocos segundos, ¿no? Que había que resolver definitivamente. Yo veía que el espectáculo continuaba. Pero sí pensé en la posibilidad de que se desprendiera el trapecio. Y te cayeras, claro. Y me veía en esa altura y además que no era como estable la base donde estaba. En un momento sentía que estaba sudando, ¿sabes? A uno le pasa todo por la mente. Ahora, déjame pensar, ¿tú no crees que esto es lo mejor que les pasó a ustedes en Premio Lo Nuestro? Porque todo el mundo habló de lo que sucedió. Cada vez en Premio Lo Nuestro me sucede algo. Y no es que yo quiera que me suceda, yo siempre me cuido. Estoy caminando para mudarme del stage de la derecha hacia la izquierda. Y cuando voy caminando, se me olvidó el cue de la pirotecnia y me explotó justamente en esta parte. Le agradezco a Dios que ya tengo 4 hijos. Lo que quedó de los pantalones de Nacho. Esto es increíble. Se le olvida el cue, sale la candela y ¡fua! Exactamente. Pero ¿qué pasó la noche en el hospital? No. Lo atendieron ayer, le pusieron las cremas, pero hoy amaneció muy exactamente. Feo. Exactamente. Espero que este anillo simbolice la fortaleza que hemos tenido hasta ahora para mantenernos unidos y que ese lazo se haga más fuerte cada vez más. Y si tú crees que eso va a ser posible, entonces responderás sí a mi pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? Señoras y señores, triunfa el amor. Vive el amor en un día histórico en Despierta América. Nadie podría pensar que en lo más alto de su carrera, el dúo Chino y Nacho tomará la decisión de separarse. Entonces, llega un punto en mi vida que yo empiezo a regular un poco dentro de Chino y Nacho esos viajes, ¿sabes? Y decir, no, ya yo no me puedo ir 15 días, ¿no? ¿Sabes? Siento que estoy abandonando a mis hijos, abandonando a mi familia. Surgió, pues, darnos un break este año. Me pidió descansar, que no quería grabar, pues, en un tiempo específico. Y yo dije, bueno, las cuentas siguen llegando, hay que seguir invirtiendo, pues, en los negocios. Y estaba en mi casa descansando y dije, ¿sabes qué? Vamos a la calle a trabajar. Están separados, ¿por qué no hacemos un dueto y yo? Nacho, Nacho y Mela, Mela y Nacho. Mela canta. ¡Mela la pelaza! ¡Bien! ¡Aplauso para Mela! ¿Se oyeron los grillitos? Muy bien, Santi, gracias por el apoyo. Voy a cantar usando este micrófono. Bueno, y aquí voy a entrar donde mi amigo, mi hermano Chino Miranda. Ay, hay que portarse bien porque también él está con su señora. Con el permiso que se merece. ¿Hola? Ay, Chino, qué alegría verte. Y tú eres celosa, por eso es que tú viniste, de que para que esa mujer, que ni me lo miren, porque si no, mira. No, a mí me encanta que sus fans y toda la gente esté ahí con él y lo apoyen. De verdad que yo lo apoyo 100% todo. Pero tú ahora me dijiste algo de ella. ¿Qué te dije? Que estaba un poquito de celitos con ella. Es que tú, no sé, me parece que tienes mucha actitud, una persona muy linda. Seguridad. Y no me gustan la seguridad que tiene, no me gusta cuando estás muy cerca de él. Para que ustedes vean lo que provoca Mela la melaza, miren, ese tallo de mujer de que es celosa de mí. Tú ves que es él, que no soy yo. Gracias. Bueno, estoy en contra de todas las injusticias que está viviendo mi país. Vale acotar que con 6 bombas lacrimógenas, cada 6 bombas lacrimógenas que ellos lanzan, eso puede ser un mes de comida y de alimentación para,
para algún niño venezolano que está en grado de desnutrición. O sea, yo creo que hay fotos en las redes sociales muy simbólicas de lo que está pasando. Y videos que dejan en descubierto toda esta atrocidad que está cometiendo el gobierno venezolano. Salir un poquito de esa zona de confort para dedicarme ahora a bailar, yo creo que es una bendición. Son etapas lindísimas, ¿sabes? Yo no cambiaría por nada esa vivencia. Yo se lo dije a ella, si yo tuviera que volver a vivir lo mismo. ¿No hay posibilidad entonces, no sé, así sean 10 años, que se reconcilien? Fíjate, yo no creo que sea algo que nosotros podamos decir que no o que sí en este momento, ¿sabes? Como te dije, nosotros hemos aprendido mucho como pareja a ser mejores seres humanos, y una de las cosas que hemos aprendido es a no determinar, a hablar con esa determinación de decir yo no voy a hacer esto o yo voy a hacer esto. Chino y Nacho van a escribir un nuevo capítulo musical. Ya confirmaron que van a volver a trabajar juntos luego de estar separados musicalmente desde hace ya casi 3 años, 2017, Carlita. Me alegra muchísimo que se hayan reconciliado como amigos, como compañeros. Así que, qué bueno, felicidades. ¿Sabes qué? Santiago, ¿tu primera vez aquí en el Gorro de la Flaca con tu papá? Este es un catire de ellos. Me gustaría que ellos se dedicaran a ser felices, ¿viste? Sobre todo. Yo siempre soñé pues con el hecho de ser padre. Tener la oportunidad de poder ver su crecimiento, de cómo le salen los dientes, de sus primeros pasos. Yo creo que eso ha sido bastante bonito, el poder compenetrarnos más como familia. Oigan, vamos a cerrar con esta noticia que ha dado mucho que hablar. Para muchos es hermosa, para otros es controversial. La novia de Nacho está embarazada de una niña. En más de un mes estuvo internado Chino Miranda en el hospital en un proceso de rehabilitación, de recuperación, porque esta condición, la neuropatía, influye muchísimo y afecta muchísimo todos los nervios superiores e inferiores, los músculos, los atrofia de tal manera que la persona, igual como dijo el médico y la persona que escribió el comunicado, no pueden caminar. Según hemos tenido conocimiento, la condición de Chino es reversible, lo que tiene que tener es muchísima rehabilitación durante muchos meses. Estaba en su mejor momento. La boda que tuvo, espectacular, que la compartió con todos nosotros, el nacimiento de ese hijo, y ahora que le pase esto de momento. Pero, o sea, fíjate, ¿cómo te cambia la vida, señores, de un momento a otro? Chino en especial, qué contenta me puse cuando lo pude ver, platicar con él en exclusiva. Vamos a ver cómo se encuentra. Cuando te sentías así medio caído, ¿quién era tu motor? ¿En quién pensabas? Mi esposa, mi hijo, mi familia y mis fans también. Pudimos ver un Chino muy mejorado, sigue con sus terapias, muy positivo y como siempre junto a su esposa, su familia, su equipo de trabajo. Él dice que él no puede esperar para seguir haciendo música, de volver a su vida normal como antes. Es una oportunidad nueva de hacer música nuevamente y nada, aquí en Premio Juventud tenemos una propuesta nueva aquí en Tarima y de verdad que la vamos a pasar súper bien, de verdad que sí. Pero vamos a hacer como un popurrí de algunos de nuestros éxitos para recordar tiempos muy lindos y vamos a estrenar una canción muy motivadora también. Juntos en el escenario de nuevo, ¿quiénes somos? Chino y Nacho, ah, sí.